la expectativa que se tenía de la final se ha cumplido. El juego fue un juego bueno, duro. Creo que el TCC marcó el equipo que hablamos con la caribeña. Lo tuvimos en la mano por errores que cometimos. Se nos fue ese 6, se nos fue el partido. Indiscutiblemente ellos tienen un equipo con demasiados recursos en ataque, porque todas las jugadoras son jugadoras de experiencia y que atacan. Al contrario mío, que el juego sobre caso de Gaita. Me cuesta más que felicitarlo, ellos jugaron un tremendo partido. Y nosotros ya tenemos que empezar mañana, muy poco tiempo para sacarse el juego de la cabeza, pero vamos a intentar de por lo menos mejorar en lo que fueron los errores fácil que cometimos, para ver si nosotros podemos mejorar el juego y tratar de ganar el próximo partido. Bueno, también felicitar al equipo de Cristo Rey por el partido que dio, independientemente del resultado, ya que ese equipo de cuatro partidos que hemos tenido ha batallado siempre con nosotros. El único partido que no se vieron en la cancha fue el último de la serie regular, pero los otros tres partidos han jugado a un gran nivel. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la experiencia de ese grupo de mujeres, que eso marca mucho. Independientemente de nosotros, como yo le digo a ella, la presión debe ser de nosotros, no de Cristo Rey. Y siempre Cristo Rey va a entrar a jugar. Ah, no, yo voy a jugar con el equipo favorito que tiene siempre de la selección. Ella no tiene nada que perder. Si gana, algo excelente. Si pierde, perdieron del equipo que es el favorito. Entonces, eso le pone un poco de presión a la muchacha. Gracias a Dios, ella sabe manejar eso. Y como dijo la China, ella se mantiene con esa experiencia, aportándole a las que tienen menos experiencia, como el caso de Miguel Camerata, que cometió unos errores infantiles. Pero nada, creo que ahí estuvo la diferencia, en la experiencia, como dice Wilson, los recursos que tienen las muchachas de nosotros para manejar esas situaciones. Yo me siento muy feliz porque en el segundo set, nosotros teníamos una desventaja como de 6 y 8 puntos, y terminamos 25-23 con un error que pudimos haber empatado, un balón fácil que le cayó a Sosó. Pero nada, eso es lo importante y lo que me tranquiliza más. Las muchachas están concentradas y saben qué es lo que tienen que hacer. Y lo demostraron ahí en la cancha.